pero el de luz va adelante. Ok, carnal, pero échale porras, o sea, ¿sí me explicó? Pero yo acepto a la obra de teatro que voy y sé que es una obra falsa. Entonces, cuando tú estés en el trabajo, estás en una muy mala obra de teatro, donde le digas lo que le digas a tu parte de luz, no lo vas a convencer, pero aunque le bajes a Jesús y sea tu jefe, no lo vas a convencer. Pero no está peleada con eso. Nada más dile, es una obra de teatro muy mala, nos vamos a ir a divertir, vamos a ir a gozar, no nos va a costar un peso, porque al contrario, voy a ganar dinero, pero no te esperes algo bueno. Y es la forma como he visto que es más fácil estarnos desarrollando de afuera. Porque es tu instinto de vivir en este equilibrio hermoso. Pero en este planeta no está, ¿eh? O sea, nos vamos donde quieras. O sea, lo más parecido. Ya lo he hecho, ya lo he hecho y renuncio. Mientras no vayas y regresas. No, estás como los lamas. También ellos renunciaron a todo y no hacían caso porque aparte fue en conciencia. ¿Y qué atrajeron? A su puesto. Y adiós con su puesto y los regresaron a que se desarrollaran otra vez en la sociedad, porque ahí está nuestra evolución. Tu parte de luz lo tiene consciente, pero no le gusta. Convéncelo que va a ir una muy, muy mala obra de teatro. Muy mala. Desde el hecho que tienes que llegar y saludar a todos como si todos les importara que los saludes. Es lo más falso, ¿no? Y que todos saludan como si tú estuvieras loco, no les importa, es un comino, nada más que tiene que ser parte de la política, ¿no? Dile a tu parte de luz que vas a una muy mala obra de teatro para que no sea tan difícil. Eso es lo que yo. ¿Sí quedó? Dime, voy de aquí para atrás. Dos. Una es que últimamente me despierto y me levanto y son las 10, las 11, 11. Y luego pasa el día, son las 2, 22. Y así de. ¿Por qué? O sea, ¿qué es eso? Son señales que dan ellos. Son señales, son frecuencias que dan ellos. ¿Eh? Somos hombres, queremos las cosas precisas. Pues de estar. Voy a obligar. Es, bueno, yo, como yo lo entiendo, son como códigos de frecuencias que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Muy entonces, bien. Nada más que tenemos que saber a qué se debe cada frecuencia, a qué va dirigido cada frecuencia. Los cuatro elementos que están en el planeta, por eso está viendo 3-3, 2-2, sí. ¿Cuál? 1-11, 11-11. Estás viendo los cuatro. Los numerólogos nos me odian con esta interpretación, ya te ha aprendido a vivir con eso. Están a la vida, te está hablando que tú, cuando te encabritas, manejas energía en serio, ¿eh? Y cuando estás de buenas, manejas energía en serio. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo la vida? Que tú haces un manejo energético de los cuatro elementos. Por eso te aparece 33, 33, 22, 11. ¿Me explico? Si tú trabajaras más en conciencia, quiere decir, sino así como ella, un poquito más valiente, ¿con quién tienes comunicación? Ay, casi lo dices. Casi. No, pensé en la tierra. Exacto, muy bien, mira, ¿de ves cómo nos equivocamos? ¿Y quiénes están ahí en la tierra? Los elementales de la naturaleza, por eso te están poniendo 3, 3, 2, 2, 1, 1. Entonces, ¿por qué no les preguntamos a los elementales algo que tú quieras saber? ¿Qué quieres saber? La verdad, que porque cuando Alejandro le está mal la mente es incómodo. Tienes esta habilidad de platicar con los elementales. ¿Qué les puedes preguntar a los elementales? ¿Qué desgracia iba a pasar por aquí? Es que es Monterrey, no sea fuera de una invasión de los gringos, no creo que haya otra cosa. No, no iba por el vino de carne asada. No, hombre, es que está pasando. Primero es el diluvio con ustedes. ¿Viene un huracán? No llega, no sabe. Mira, llegó hasta allá. ¿Viene un huracán? Exacto. Exactamente. Esa comunicación que tú tuviste son los elementales que te están respondiendo. Eso es lo que tú sabes hacer. ¿Ya quedó? Ay, pero mira, no, no, dime, perdón. Que no tiene nada que ver con esto. Hablas mucho de los millennials siempre, pero mi pregunta es sobre los centennials. Es, mira, ¿has visto una concha? Nada más los millennials son el azúcar que está de este lado y los centennials el azúcar que está del otro lado, pero es el mismo pan. Nada más alguien dispuso centennials. Pero son igual de hermosos, de capaces, de poderosos y de complicados. ¿Es por el indio o no? No, los índigos ya se murieron. Son
nombres por el que bajaron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llaman los que vienen de los milenios? ¿Hechas? Mira, sí, sí, sí. Paula Rosa. Pero es que esas nomenclaturas son muy, ¿cómo se llama? Arbitrarias. ¿Cómo se llama? Sí, sí, o sea, es simplemente un cuate que les puso nombres. Sí, son así. ¿De los que los índigos? No, 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 los milenios. Sí, es lo mismo. Porque ellos, acuérdate que ellos ya no vienen a sacarle lo positivo a lo negativo como nosotros sobrevivimos. Para ellos lo negativo es lo negativo y lo positivo es lo positivo, por lo tal lo negativo pues no tienen por qué vivirlo, les vale gorro que sea su carrera universitaria. Así. Entonces, los centennials son del estilo, porque se llevan muy bien. Digo, porque yo tengo una millennial y tengo una centennial. No, papá, estás mal, ahora eres centennial, eres mi hija y eres un ángel, tú a tu madre cuando te enojas, así que para mí no eres... Pero nada más les cambiaron el nombre. Pero en esencia es lo mismo. Exactamente lo mismo. Si hay un cambio generacional entre millennials, centennials y decennials, por así decirlo, a los que están chiquitos de 6, 7 años, ¿eh? O sea, es ahí cuando ellos... ¿Perdón? A veces, sí. Por eso ellos... De verdad es todo un reto. Porque ellos vienen a vivir lo bueno y todavía no llega. A ver, generación de arriba, explíquenles que todavía no está lo bueno. A los que ya lo tienen bien claro, ¿cómo le van a hacer? Ay, sí, les digo, lo voy a gozar, porque todavía no llega, a ver qué onda. Niños, somos rebrutos, a ver, explícanle al que está abajo que ya viene a vivir lo bueno, porque estos chiquitos vienen ya a vivir lo bueno de manera innata. Por eso en la escuela es bien complicado un niño chiquito, porque si no le interesa, está viendo así la ventana y está desprendido de su cuerpo y está en otro lado, los videntes lo saben perfectamente. En automático es catalogado como déficit de atención, el único que está haciendo es que está viendo otra cosa. Entonces, es ahí cuando te das cuenta que la generación de abajo es la que nos viene empujando ¿a qué? A ilustrarnos de estos temas. Y los millennials, por sensibilidad, llegaron a ellos. Porque otros pues, están en la fiesta, ¿entienden? Porque venían a ver un chavorruco hablando de esto, ¿no? Está un niño de 9 años y me dice, no, es que lo mejor será este mensaje de la escuela. ¿Sí? Y yo, pero... ¿Pero no te está diciendo mentiras? No, yo sé, pero mi hijito es que... No, eso es lo mejor... Dile, no, sí, gordo, tienes razón. Y en algún momento, ojalá ya no se necesite la escuela. Pero cada vez que él te diga que la escuela no sirve, no le digas que está loco. No, 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 no. Pero es que ese es el problema. Sí, así te dicen. Y el problema es que al rato no nada más te va a decir eso tu niño, ¿eh? ¿Qué crees tú que viene a decirte después? De una vez te lo digo. No, el tema que trató, ¿qué crees que te va a decir? Mamá, pues mi papá no te sirve esposo, ¿para qué lo tienes? De una vez te lo digo con la naturalidad que lo dicen. Entonces, son así, niños así, son muy transparentes. Entonces, obviamente, si te acercas a este tema es como para tener la oportunidad de poder platicar con ellos por unos segundos más. Estos son estos chiquitos de 9 y 10 años, ya está 12. Sí, a mí mi niño, mi sobrinito me dijo, eres la tía más mala del mundo porque me llevas a ese colegio feo. Sí. ¿Y no está diciendo mentiras? Aspectos videntes y cósmicos es el primer acto de tortura al que somos sometidos. Porque te meten al licuado de energía baja y sin preparación alguna. Y de estar rodeado de mamá y de cosas afectivas, aunque prenda papá y aunque los papás no sean amorosos, hay la energía llueve. Pero al momento que tú los metes a la escuela, haz de cuenta que bajaste a un indito del campo que en su vida ha visto la civilización y lo dejaste en el centro de Monterrey. Y le dices, en la tarde vengo por ti. Y dice, la felicidad del colegio es cuando suena el timbre a la hora de la salida. Acabó el martirio. Esa es la felicidad para él. Me vas a estresar. No están mintiendo. Nada más que nosotros no lo expresábamos, porque con una mirada de nuestros papás, yo me acuerdo que me prometieron un camión de bomberos en mi primer día de kinder, que no me cumplieron. No tienes idea lo que me causó. Porque yo, ya, ¿cómo? Si me lo dijo, me lo tiene que dar. O sea, no tenía maldad alguna. Sí. Ay, ¿cómo te fue en tu primer día? No me regalaron el camión de bomberos, que era de esta manera que solía regalar. Nosotros les rompemos la ilusión a los niños, por lo tanto, ¿qué les rompimos? Su imaginación, y entonces venimos a esta edad a que yo tenga que convencer que a través de su imaginación es su contacto. ¿Ya vieron la estrategia tan perfecta? Cuando los niños se lo dicen, sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué les puedo decir? Lo que sea, lo que puedan.
Pues sí, gordito, pero nos la rifamos. Pues sí, mi rey, pero vamos a darle. Sí, tienes razón, pero ahí estoy contigo. Siempre es bien importante, estoy contigo. Te acompaño. Vamos. Es que ya le dije a la maestra y ya te mandó citar. No, no, no te preocupes, a ver. La maestra está en su derecho, más no le voy a creer. Tú eres mi hijo y te voy a apoyar, aunque estés haciendo una estupidez. Pero le dicen que es una tontería. No lo engañen que no está haciendo cosas malas. Siempre estando con él. Siempre, sí te acompaño. ¿Por qué? Porque nos las empiezan a jalar a los papás energéticamente. Y eso es muy importante para que se abran camino en el etéreo en esta realidad. No, hombre, ya nos metimos hasta con ellos. Bueno, voy de aquí, payasito, aquí. Sí, yo tengo una duda en cuestión, no sé si es energía o sentimientos, pero hablo, quiero hablar de la situación de la violencia en general, ¿no? O sea, en ocasiones a mí, hablo de un ejemplo práctico, me ha sucedido varias veces que voy caminando por la calle y me gritan cosas, me chismen así. Yo en ese momento yo me quedo en shock y no reacciono, solo me sigo, pero sí me afecta. Entonces, no sé qué hacer al respecto porque me molesta mucho que eso se siga haciendo, porque como yo no hago nada, pues no pasa nada. Y de alguna forma me gustaría saber cómo reaccionar, pero tampoco soy una persona pues a la que le guste la violencia, ¿no? Entonces, o sea, y es un momento rápido, ¿no? Es como que me pueda poner ahí de, oye, a ver, no hagas eso, o sea, alguien en moto me grita y se sigue, ¿qué hago? Entonces, sí me baja eso y me asusta y me pone muy mal. Y ahorita estoy como, pues, ¿qué? Ver, pasa, o sea, pasa, ¿para pasa, dónde? ¿Vas a pasar el baño? No, okay. No. Mira. Ajá. Primero nada tienes que entender que es igual de incómodo para un hombre y para una mujer. O sea, yo creo que es más difícil para un hombre y te lo voy a explicar por qué. ¿Qué pasa con una mujer que desde chiquita la estás preparando y le están gritando de cosas? Si no sabes reaccionar, mira, reaccionas un segundo más rápido que un hombre. Sí te voy a explicar lo que sientes, pero te voy a aclarar esto del género. ¿Tú qué crees? ¿Quién reacciona mejor contra eso? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Está confirmado que los hombres no sabemos reaccionar con eso. Y ahorita que las mujeres están tan agresivas con los hombres sexualmente, deberías de ver en la que tienen los hombres, ¿eh? Y me lo han confesado. O sea, es increíble cómo las mujeres escogen a los hombres, cómo los usan, porque están en esta parte, lo que sea. El hombre no entiende lo que está sintiendo y se siente violado, ultrajado, y usado. Todo lo que tú sentiste cuando te gritaron. Primero, ya quedó explicado lo de género, ¿no? Chistosamente la mujer tiene más capacidad de llevar algunas cosas. Y mira que te está hablando un protector de la energía femenina de las mujeres desde que yo tengo conciencia. Entonces, ya quedó aclarado lo de género. Como los hombres somos más susceptibles para que nos quieran sentimentalmente la mujer cuando es al revés. O sea, es muy agresivo lo que se está sintiendo. Pero fíjate, cosa chistosa que los hombres sabemos actuar menos. Por eso hay más abusos sexuales en hombres de mi generación que mujeres. Es increíble. Porque el hombre no sabe actuar. Pero bueno, ahí quedó lo del género, ¿no? Para que ustedes no se sientan tan débiles. Una cosa es que les va a poner a los golpes. Eso es otra cosa. Pero energéticamente ustedes son muy poderosas en eso. Ahí te va. Cuando tú vas caminando y alguien te grita, te voy a decir qué es lo que estás sintiendo. Hablaron de magia negra, ¿no? Estás sintiendo magia negra. Porque todo lo que te gritaron, sí se lo imaginaron. Y tú lo sentiste. ¿Y tú crees que nosotros como hombres no nos imaginamos eso cuando nos dicen eso las mujeres? ¿Qué pasa cuando sientes magia negra o muy baja energía que la dejaste llegar a ti? ¿Por qué? Pues porque estabas distraída y en ese momento, ¡cuás! ¿Sale? El universo no te va a mandar a sufrir aquí. ¿Cómo la botas? ¿En sueño? No, en directo, porque ella es sentimental. Para que tú la botes, pues no la vas a botar con una oración y con un Padre Nuestro y diciendo, ¿no? ¿No has visto Thor? Sí, no, me acuerdo. No, a ver, ¿no te acuerdas cuando Thor se enfurece o quién se que baja como un rayo y se pone así y con los ojos de rayo? ¿No te puedes imaginar que baja la fuerza de un rayo y botas la energía y se la mandas de regreso al hijo de toda su reverenda madre por haberte afectado energéticamente? Pero no va a desaparecer tu sentimiento. Te estás equilibrando energéticamente y se lo estás regresando. Pero tu parte humana le va a seguir dando coraje que tú no hiciste nada más que estar guapa o estar joven o lo que sea, y esa parte tuya te lastima, ese es tu sentimiento humano. Yo te tengo que decir,
No se siente bonito crecer aquí. Eso lo sentimos todos. Lo que pasa es que ahorita con este movimiento feminista que está saliendo, que está muy mal manejado porque lo que está de fondo es muy feo, pero que sí, todo tiene dualidad, porque siguen siendo sobre el lado positivo de ser. Entonces, ahorita están saliendo estos sentimientos que las mujeres no expresaban, que se los tenían que tragar. Nosotros como hombres, y a mí me ha pasado, es que al revés no tienes idea de lo que feo se siente. O sea, no tienes idea. Entonces sentimos parecido, pero energéticamente bajo el rayo, y al que te gritó ahorita, y a todos los que te han gritado en alguna una vez en tu vida, les vas a regresar su energía con un rayo. Y entonces tú estás equilibrándote energéticamente, más el sentimiento es enorme. Ese sí es complicado porque es tu sentir, y es horrible estar aquí con una bola de idiotas que se dejan llevar por su instinto, por ese instinto mental que tienen los hombres para tener una relación sexual, pero ¿quién crees que también lo está ya llevando a cabo? Las mujeres. Y de una forma, aquí lo saben, liberadamente, ¡wow! O sea, yo me asusto. De verdad me he asustado, porque digo, nos han rebasado. Si de por sí la mujer es más fuerte sexualmente que el hombre, no te digo cómo nos han rebasado en usarnos como pedazos de carne. Entonces, nada más para que veas que la mujer se está liberando de muchas cosas, pero el sentimiento de impotencia que a ti te da es un sentimiento, lo reconozco, aquí lo tengo, lo abrazo para que se suelte, ¿sale? Pero es una vergüenza, o sea, yo te lo digo que sí, porque no está bien, pero es parte de cómo estamos educados. Si ha sido Estados Unidos o a Canadá, ahí las mujeres son diferentes y por lo general son las que cogen a los hombres, y el bullying es al revés. Esperemos no caer en eso, sino caer en un equilibrio, ¿no? Pero ahorita, ¿qué puede salir de positivo de todo esto? Es que hay una bola de güeyes que tienen que entender que sus acciones lastiman a las mujeres. Indiscutiblemente. ¿Sale? Buen tema, ¿eh? Sí. Voy de este lado, me paso. No sé, ¿a qué horas me tengo que ir? No tengo idea. A las dos. ¿Qué horas son? Bueno, ustedes me avisan, ¿sale? A las dos, 4 minutos. ¿Cuatro minutos? ¿En serio? Bueno, rápido, contesto rápido. Hasta las 7. Si es mi ego, quiero preguntarle. Dos veces he visto que el sol como que baila. Sí. No, no es tu ego, es la energía del sol. Como nos estamos sensibilizando, estamos percibiendo energías. Se siente que está temblando sin estar temblando, ¿no? No sé si aquí tiembla, pero a mí se siente mucho. Bueno, esos cambios energéticos del planeta, ¿ah? Y se ven así. Y he visto a Jesús en las nubes, entonces, ¿sí? Sentado así como en una nube de perfil. Sí, es una energía. Tu cerebro lo traduce como si estuviera sentado, pero estás sintiendo la energía crística de él. Él, o sea, está muy pendiente, no al pendiente, está con mucho cambio en el que hacia todo el mundo. Porque somos su escuela, ¿no? Estamos siguiendo, ¿no? O son los tiempos finales. Qué bueno, te lo sí, en chincha de un hilo, no me lo fregamos mucho porque todavía no baja. Carne, alimentarse con carne. No, a mí me encanta, pero bueno, tengo familia que pues también. Yo digo, bueno, realmente es dañino para el organismo. Porque no es que te dice así. ¿Sabes cuántos? Bueno. Ha habido gente cuando empecé a hablar que me dijo, es que Alejandro, sí, la carne en automático baja tu vibración y todo. Sí, claro. ¿Y cómo me acuerdo de este ejemplo? Hace un día, mi esposa y yo somos de comernos tacos al pastor cuando salimos, pero no tanto porque somos papás. No tacos al pastor en el carro queda apestando cebolla, ¿no? Ahí te los comes. Llegué a la casa con mis tacos al pastor, que me han echado como 6. Creo que me puse un refresco, no tomo mucho refresco, entonces tomo una coca. Coca, ¿eh? Los digo, coca. Y ese día estaba en un ovni en quinta dimensión. Si de veras fuera cierto, yo no hubiera entrado al ovni nunca porque no lo percibo. Entonces no es cierto, ¿verdad? No, todo lo que entre por tu boca, tú le cambias la carga energética que trae. Todo lo que entre por tu boca. Que hay personas que de la nada se volvieron vegetarianos porque así de la nada se les ocurrió, y es un cuerpo hablando. No hay una explicación. Así como hay gente que por años no probó carne y ahorita son los más carnívoros. No hay una explicación. Los animales, tú no los sacrificas. No está en tu camino que no se sacrifican así. O sea, tú come lo que puedas porque estamos en una guerra. Y en una guerra, ¿qué comes? Lo que puedas. O sea, no me compras todos esos alimentos veganos, y porque la verdad, sus productos productivos son peores. Y muchísimo más caros que los valores que traen. Entonces, come lo que puedas. O sea, si de arriba me lo dijeron bien claro, que hay esta creencia que con los alimentos baja tu vibración, con este ejemplo que yo pongo, no cuadra. O que los animales sufren. Y
¿Y que las plantas no sufren cuando las cortas? Sí, también. ¿Sabes cuánto sí, tiempo me tarda en convencer a los niños que me dicen, es que estoy oyendo el sufrimiento del árbol y del fruto? Ay, es que es igual. Porque no hemos entendido que el dolor es una parte de esta realidad, porque es un manejo de energía encabronado. Entonces, cuando lo vemos en conciencia, pues entendemos que hemos caído en muchos supuestos que no debemos de hacer. Porque también tienes un cuerpo que necesita los nutrientes del carne. Es que hay yo me como sí, mira, yo respeto mucho que los nutriólogos te den sustituto, ni más, los atletas lo sabemos. O sea, tú comes, necesitas comer esto y esto, ¿no? Y dicen, no soy yo lo peor. Después, sí. Pero ¿qué puedo yo hacer cuando estoy ingiriendo carne? Le agradezco al animal, punto. Es como Avatar, yo le agradezco los alimentos que están entrando y se acabó. Ya hay quien reza, eso ya es una creencia. Pero si yo lo agradezco en todo momento, le diste una razón de ser, va como el animalito se fue de aquí. ¿Ok? Oye, aquí te los juro que todos nos vamos rápido. Yo con las preguntas. Bueno, yo he tenido muchos problemas de físicos. Descubrí, yo nunca había entendido, pero soy empático y somatizo. Entonces tengo, como hace 3 años, que fue como que mi expulsión de crisis y todo, ¿no? Y he venido trabajando muchas terapias y todo. Pero llegó un punto donde siento que ya ninguna terapia me sirve, ya nada me está resolviendo. Y el caso es de que he sentido como muchas cuestiones energéticas que no sé exactamente cómo lidiar con ellas. Cuando voy a naturaleza, bosque, como que me equilibro, se me quitan dolores, inflamaciones, me siento bien. Pero estando en el día a día me duelen cosas de que pues me checo, me reviso, no, y no hay nada. Entonces, a ver, entra en la sociedad, es lo que está pasando. Entonces, cuando vienen todos estos rechazos a tu forma de vida, el cuerpo así lo traduce. O sea, el momento que tú metes un niño al kinder, gripa, dolor de huesos, de caro, o sea, todo empieza, es tu cuerpo hablando, oye, me estás metiendo, sí, y estás calculado para estar ahí. Oye, es que no me gusta, no, ya sé que no te guste. Voy a activar mi sistema mutante que tengo, así como los X-Men, voy a activarlo porque tú vas a absorber cualquier golpe que reciba. ¡Órale! Eso es lo que te ha fallado. Obviamente, es un proceso, ¿no? O sea, llega un momento donde, es que te están diciendo las terapias y tú eres el que estás hablando. O sea, la terapia es eso. He hablado con psicólogos que tienen maestría en psicología, les digo, oigan, esto es un peligro para nosotros. Quieren arreglarle todo en base a sus propias creencias y no en base a sus propios saberes. No, por eso lo dejo que hable. Pues entonces no lo engañes, porque viene y nada más va a estar hablando como Merolico hasta que se escuche, pues que se grabe en su casa, ¿no? Entonces, obviamente hay un momento de las terapias ya no funcionan, porque te vayas a donde vayas, ya no tengo la aceptación de la vida que llevo. Ay, es una pesa. Hay que aprender a gozarla. Goza la estupidez. Así goza. ¿Sí? Lo tengo que ir rápido. Gracias. Dime, por favor. Tengo un par de preguntas nada más. Soy muy de sentir, siempre lo he sido, pero de unos años para acá he sido como más. ¿Y cómo puedo ayudarme yo para poder controlarme? Porque yo siento mucho el dolor a veces, sí, o las tristezas de otras personas que me afecta a mí, sí, incluso hasta de los animales. Sí. O sea, todo en sí, y soy muy sentimental. Como ahorita, por ejemplo. Y eso me ha perjudicado en mi vida porque a veces me siento contenta cuando yo lucho con mi propio ser por lo que lo traigo y luego siento eso y me baja y siento que es una lucha constante con la que no puedo, ¿ves? Sí, porque mira, cuando se abra se le llama hipersensibilidad. Y te digo que nadie es profeta en su tierra. Y cuando mi señora fue un santo por su hipersensibilidad, me dijo presumiendo que ella sabía que era hipersensibilidad, pero que le decían que no se podía hacer nada, ¿no? No, sí se puede hacer y bastante. Fíjate bien. Tú eres muy sensible y percibes el sufrimiento de los animales y todo. Estás percibiendo la historia de tu cabeza. ¿Por qué no platicas con el animal para que veas que está pensando a la hora de morirse? No tienes idea. No tienes idea de lo que está pensando. Sientes así lo carnal. Porque tiene un instinto. Ese instinto es parte de esta realidad. Pero platica con él. Te voy a dar 2 ejemplos rápidos. Cuando está en este tránsito. Lo primero es cuando yo platicé con un delfín en un acuario. Yo ni se te imaginaba que estaba platicando con el pinche delfín. Y ahí estábamos en lo que era Reino Aventura, que era Six Flags en México.
Entonces estaba yo con mis sobrinitos, que chiquito, y lo estaba cargando porque qué flojera. Y de repente lo veo, ¿no? Y de repente lo empiezo a escuchar. Y te va mi comunicación. ¿Y por qué te estoy escuchando yo? Pues porque tú me escuchas a mí. No, pero ¿por qué te estoy escuchando yo? Porque tú me escuchas a mí. Fíjate la sencillez del diálogo. Obviamente ya mi parte lógica hoy es cómo te atraparon, te tienen aquí en la Ciudad de México, cuando ni siquiera es agua de mar, tú necesitas las sales, los nutrientes del agua de mar. Y dice, a ver, espérate. Si el universo no me necesitara aquí, no me hubieran atrapado. Quiere decir que yo tengo que estar aquí. Bueno, que piensa un animal. Y yo le dije, oye, pero ustedes están aquí esclavizados. A ver, la esclavitud no existe para nosotros y la muerte no existe. Si yo me voy a morir por estar en un acuario, es porque el universo espera que yo me muera para que todos ustedes evolucionen. Pero tú no tienes que sacrificarte, le decía yo, por todos nosotros. No, yo no me estoy sacrificando por nadie. El universo me puso aquí. Eso no se puede hacer. Fíjate cómo en ese momento acabo de quitar lo mental más lo sentimental que tú tienes más la sensibilidad que tú percibes. Nada más poniéndolo en claro. La otra, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Pues yo estoy limpiándolos a todos energéticamente. ¿Y a poco tengo yo que nadar contigo? No. Nuestra sola presencia limpia tantos kilómetros de donde estamos nosotros el aura de los humanos. Ah, pues muchas gracias. No, gracias a ti por escucharme. O te lo pongo más fuerte, ¿no? Una vez se va a morir. Un animal que se vaya a morir, lo percibes, lo sientes, la violencia de los animales. Yo no lo puedo ver, yo no lo manejo. Yo no puedo, yo trabajo con lo que sea, menos con eso. Los de arriba lo tienen bien claro. O sea, no creas que yo soy guau. Pero te tengo que explicar lo que está diciendo un animal. Un perrito, ¿sale? Que le estás haciendo mil cosas. No déjalo, ¿por qué? Porque no está entendiendo al que está deformando de su propia obra. Oye, pero ve lo que te está haciendo. Pero tú no eres nadie para meterte en mi proceso evolutivo. Si yo voy a servir de espejo a este ser, déjame servirle de ser, porque el universo ya necesita que yo haga eso. Yo a veces siento eso, pero también con las personas, a veces siento tristeza o su dolor, su padecimiento. ¿Sí? Y a pesar de que haya sido a lo mejor por sus malas decisiones en la vida, pero tengo la necesidad de protegerlo, y al momento de proteger a las personas yo me daño. Claro. Porque suelo priorizar a las personas, sobre todo si son directas mías. Porque lo estás haciendo en la parte mental. Estás haciendo, diciendo, oye, mira, si yo me meto con ella en la parte mental, me anda por tu vuelta. Oye, mira, en tu carrera tienes que hacer esto con tu mamá cuando te gritan, están locos, me estoy metiendo en el plano mental. No, el plano mental nada más es de aquí y de las razas oscuras. Es protegerlos en la parte espiritual y energética, como le hacen los ángeles. Tú los acompañas. ¿A qué le estoy sintiendo? Tiene problemas con su pareja, no se encuentra en su sexualidad. Perfecto, quiere decir que puedo aventar mi energía o canalizar energía de algo, la mando ahí y yo nada más soy el canal y yo sigo con mi vida. No te enganches, ¿sale? Porque cuando los llevas a la parte mental pasa esto. Si yo lo llevo a la parte mental, le estoy platicando, le estoy dando el tema en su parte mental, ya valió, porque es donde está perdido. Pero si yo lo trabajo energéticamente, voy a hablar un lenguaje, un idioma que su consciente, que la que es la que lo está llevando, que esté mal, no lo entiende. Por lo tanto, su alma me recibe. Eso es lo que yo hacía en las pláticas. No hablaba su parte mental, hablaba sus almas. Entonces entra de golpe y ni siquiera los guiaba. Esa magia es la que hay que seguir, que es una escuela. Y una última pregunta. No, dime. Soy especial como todos, pero siento, siempre en toda mi vida he sentido algo dentro de mí diferente. Me hace que no pueda encajar en ningún lugar. Al 100% de sentirme libre. Así es. De que alguien me entienda cómo se siento. Entonces, incluso a veces siento yo que yo podría ver cosas, en general, ver y sentir, y a lo mejor hasta más, siento que podría tener esa capacidad, pero tengo miedo. Y no sé a qué, porque me siento consciente de que no existe una muerte como la que nos han inculcado. Si, yo siempre, desde que yo nací, yo siento que hay más afuera que aquí adentro. ¿Qué es el miedo? Y no sé, no lo puedo descubrir. Es un sentimiento que te dice, infórmate, nada más. Y siento que si yo me dejo llevar, porque yo me bloqueo, yo sé que yo soy mi propio bloqueo, pero no sé cómo desbloquearme, porque siento que si me dejo de llevar, siento que me va a pasar algo, no sé. Sí, te vas a equivocar. Si te dejas llevar, sientes que te vas a equivocar. Eso es lo que yo veo. Tengo miedo como que a perderme, pero exacto. No sé de qué sentido.
perderte en esto, pero no te vas a perder en esto porque por eso estás hablando conmigo. A lo mejor tú vas hablando con otro contactado o otra persona. Sí, el riesgo de que te vayas para la otra dualidad, sí, es muy fuerte. Conmigo yo tengo bien claro. Si tú llegaste ante mí por la razón que sea, por el accidente que sea, tú estás igual. Tú no te quede ninguna duda, ¿ok? El miedo es infórmate. Si no me suelto, ¿por qué? Porque qué tal si me equivoco, porque en el universo no existen errores. No te preocupes. Y si fue en algo como, supongamos, no lo sé, un contacto con otros seres, todavía me da un poco de miedo. Y no sé por qué, si incluso yo he soñado muchas cosas complicadas, bueno, no complicadas, diferentes. He soñado que cruzo portales, he soñado con seres, he soñado, me he visto yo mi propio cuerpo, yo desde otra perspectiva. Y no sé por qué ahí no me da miedo y por qué aquí sí me da miedo. Porque en la quinta dimensión estás en vivo de todo color, allá no hay dualidad. Al momento que estás aquí, claro que te da miedo, porque el miedo es una forma en que estés alerta. ¿Y cómo? ¿Hay algo que pueda yo hacer para poder lograr dejarme fluir como soy lo que soy por dentro? Ahorita estás fluyendo perfectamente, nada más que me estás explicando demasiado. ¿Por qué? Porque estás en armonía. No puedes canalizar y andar viendo si no estás en un lugar donde estés en armonía contigo misma. Si no estás en armonía, no canalices. Yo es lo que hago, ¿eh? Oye, Alejandro, a ver qué ves. Nada, güey. ¿Por qué? Porque no veo nada. Claro que sí veo, por aquí me pongo a ver y voy a ir todo mareado. No, olvídalo, gracias. Así con estos tanates, así hay que contestar. Porque luego parecemos changuitos de cilindrero, ¿no? Digo, mi familia, gracias a Dios, no, porque está en otra cosa. Pero sí mis cuates, oye, a ver, ¿qué sientes aquí? Ay, no sé, estoy manejando. O sea, ¿me explico? No, que no estoy manejando. Entonces, tú tienes que saber tus momentos. Y una vez que tú entiendas cómo encontrar tus momentos, que es en tu sentir, el miedo se te va solito. Porque también no vas a andar viendo para todos lados sin una instrucción hiper precisa del universo. Porque si no, nada más te están usando energéticamente. Entonces, yo lo que hago es, yo me dedico a hacer mi vida, y cuando viene una pregunta en serio, mandé, eso es perfecto, gracias, y regreso a hacer mi vida. En ese momento no me saca de mi realidad. Tu miedo es que te saca de tu realidad y no puedas desarrollarte. Que aparte tienes esta sensibilidad y con eso hay que aprender a vivir. Pero bueno, ya llegará el galán, ya llegará todo lo que tú quieras de pareja, porque al momento que tú te aceptas a ti misma, entonces el universo entiende que estás listo para compartir algo, porque si no, ¿qué compartes? Y con tu sensibilidad, créeme, lo que te hacen un favor. ¿Y si lo voy a poder lograr? Claro. Por favor. Mucha si hasta el más menso lo logra, y la más mensa lo logra, créeme lo que sí, nada más. Primero me acepto a mí misma, porque tienes mucha conciencia, porque el universo deja que veas, tienes que atraer lo que tú eres realmente, porque si no te daña. Si no, todas estas historias de terror, ¿verdad? Con los suatitos y todo, hay quien, de verdad hay quien sí lo puede vivir energéticamente, nosotros no. Pues es cuando notas la fuerza de ellos. Ellos pueden pasarlo, y tú y yo es impensable, no manches. Es decir, ya que me enojo con aquella que estamos durmiendo, que fue muy leve, yo estoy todo incómodo en la cama, ¿me explico? ¡Qué ñoño! Así somos. Pero no te preocupes, de verdad, no nos mandan a sufrir. Sufrimos al aceptarnos a nosotros. ¿Sí quedó? ¿No?